Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando el licenciado en Ciencias de la Tierra, Joshua Muñoz, con quien estaré conversando sobre el elogio de la sombra. Bienvenidos. Vamos a esperar a que se una nuestro invitado del día de hoy. Denos unos minutos. Hola, Joshua. Yo te mandé invitación, no sé si te aparece por ahí. Listo. Ya fue. Hola. Hola, Joshua. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí corriendo, pero ya ando por acá. ¿Sí me escuchas bien? Sí, un poco entrecortado, pero ya creo que ahorita se está arreglando ese problema. Ok. Si no, me acerco un poquito más. Bueno, pero lo tengo aquí al lado. Tú me dices, ¿va? Vale, va. ¿Tú sí me escuchas bien? Sí, todo bien. Ok, bueno, pues es un gusto tenerte aquí y pues que nos platiques todo esto a lo que tú te dedicas. Bueno, y antes de que nos platiques por qué el elogio de la sombra, pues te voy a presentar. Como ya lo dije al inicio, eres licenciado en Ciencias de la Tierra por la UNAM y actualmente estás estudiando la maestría en Ciencias de la Sostenibilidad. Igualmente por la UNAM. Así es. Bueno, Yosha, pero pues antes queremos conocer tu historia. Cuéntanos, ¿por qué decidiste estudiar Ciencias de la Tierra? Pues yo creo que hay, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y también a Kenia Márquez, siempre me anda conectando con gente muy interesante como tú. Entonces estoy muy feliz de estar acá para el final del semestre. Yo lo siento como un cierre de semestre y también creo que el final de temporada, ¿no? De conversando Así con es. Gio. Oye, entonces, vale Finalizando cierre. Muy todo. bien. Súper. Bueno, entonces muchas gracias por eso. Y bueno, sobre la historia de Ciencias de la Tierra, yo creo que tiene mucho que ver con la parte de mis papás, porque pues creo que desde ahí comienza la historia, que ellos siempre han estado muy interesados por toda esta parte del estudio de la Tierra. En específico, mi papá estudió geofísica, entonces me acuerdo que siempre la casa ya estaba llena de sus fósiles que traía de sus prácticas de campo. En esos entonces creo que no era ilegal, hoy no lo hagan. Y bueno, después de eso, después de como la parte de fósiles, también lo veía que todo el tiempo estaba, bueno, ya después de que terminó de estudiar eso, empecé a trabajar como meteorólogo. Entonces, todo el tiempo estaba hablando que de los huracanes, que ya entraba el siguiente frente frío y esas cosas que vemos en el tiempo en las noticias. Entonces, para mí empezó a ser algo muy natural y del día a día. Entonces, dije, bueno, yo creo que esto es algo que me llama, que desde pequeño me fueron como inculcando, llamando la atención. Entonces, pues ya, ese fue el primer paso. Cuando estaba
en el bachillerato, en el CCH de Azcapotzalco, ahí, pues aparte de todas las materias que tenían que ver con esta parte de física o de química, pues también me interesaban mucho las humanidades. Entonces fue un poco una disyuntiva en qué elegir, si irme a esta parte de las físico-matemáticas o química, o a la parte de las humanidades. Me gustaba mucho historia y también filosofía. Y antropología, no se diga, es una de mis más grandes pasiones. Entonces, al final fue como una decisión un poco apresurada, porque yo descubrí que existía ciencias de la Tierra hasta creo que unos días antes de que ya debíamos de someter como a nuestro ¿Cómo pase directo crees? de que más sí. Entonces, bueno, pues ahí ahí se fue esa decisión y me quedé entonces en Ciencias de la Tierra. Así es como comenzó todo. Órale, o sea, de cómo dices que fue algo, era pues algo muy, ¿no? Del día a día, muy cotidiano, ¿no? Por tu papá y de que pues ya manejaban todos estos temas. Pero, o sea, lo que me sorprende es de que pues también ya cuando entraste a la prepa, pues te gustaban las humanidades, ¿no? Y también por ahí eran tus pasiones. Pero al final, cuando supiste Ciencias de la Tierra, fue así como de, bueno, pues, adiós, y aquí soy, ¿no? Sí, sobre todo porque en Ciencias de la Tierra encontré como un campo más amplio. Creo que en las demás opciones como que las veía muy limitantes, y en Ciencias de la Tierra me enteré que podías hacer muchísimas cosas o irte a muchísimas cosas, ¿no? Porque hay, bueno, quien conoce Ciencias de la Tierra, algunos de mis compañeros tal vez se puedan estar conectados por acá, pero para los que no les cuento que tiene... Fue la parte de tierra sólida, que es la más como famosa de Ciencias de la Tierra, que tiene que ver con estos temas de geología, de vulcanismo, pues las rocas tal cual. Pero también Ciencias de la Tierra se integra por otras cuatro disciplinas, que son ciencias ambientales, del agua, y también espaciales, de la que yo me fui, de atmósfera. Entonces, pues eran muchos temas, ¿no? Y la formación integral de... relacionado con todos esos temas, pues me parecía aún más atractivo porque no de inicio no me estaba como ciñendo demasiado, ¿no? Entonces, por eso decidí al final irme a eso, pero bueno, las humanidades tampoco las dejé detrás o ocultas, sino con mi hermano, que él sí es antropólogo físico, empezamos a desarrollar como un proyecto alterno que se llama Lluvia Cántaros. De hecho, ahí estamos en Facebook, y hemos hecho un montón de cosas relacionadas con la historia de México, pero bueno, eso ya es un tema para otra ocasión. Mira, qué interesante que hayas combinado esas dos pasiones, ¿no? Oye, y bueno, ya platicabas un poco, ¿no? De que, pues, que se estudia en Ciencias de la Tierra, pero cuéntanos cómo fue esa etapa como estudiante ahí en Ciencias de la Tierra. Que igual cuando platicábamos previamente me contabas que pues también te tocó hacer como de los conejillos de Indias, ¿no? Con esa licenciatura. Sí, soy de la parte de la quinta generación de Ciencias de la Tierra. La carrera empezó en 2010. Entonces, el proceso fue muy cambiante siempre, porque cada semestre era como estar en una nueva carrera. Bueno, no sé si yo lo sentía, porque cada uno de los temas que se, o de las materias que iba viendo, pues eran como muy diferentes de las anteriores, ¿no? Empezamos con la parte muy geológica. Entonces yo ya sentía que me iba a ir a tierra sólida, porque veíamos muchas rocas, hicimos nuestra primera salida de campo, y entonces era mucho estar en ese mundo de las rocas. Yo siempre iba, me acuerdo que siempre iba caminando en cualquier parte, y me ponía así muy ñoñamente a ver qué roca era, si tenía fósiles en el metro, por ejemplo, y cosas de ese estilo. Entonces, eso fue como la primera impresión de que era algo muy geológico. Pero ya después, conforme fueron pasando los semestres, entonces
todo se volvió aún más confuso porque después entramos en la parte biológica, entonces llevé cosas como ecología y entonces también tuvimos nuestras prácticas de campo en esa materia. Y bueno, pues también me llamó mucho la atención estudiar pues, los ecosistemas en general, ¿no? No a nivel un individuo, sino cómo funciona un ecosistema. Y así fue pasando. Ya después, en otros semestres más adelantados, pues empezamos a compartir algunas materias con los físicos. Entonces ya también la parte teórica, todas esas ecuaciones relacionadas, por ejemplo, con los fluidos, también se vuelve algo bien apasionante. Logras resolver tu tarea así, pues desarrollando tus ecuaciones y todo eso, te sientes así como bien emocionado. Y entonces dices, no, pues ya ahora me voy a ir a modelar pues fluidos, ¿no? Entonces, si te das cuenta, es un viaje entre diferentes como disciplinas y al final eso es lo que te va formando para, creo que es quinto semestre, algo así, que ya decides no, cuarto o quinto semestre, tu especialización, ¿no? Entonces ahí es donde dije, bueno, pues me voy a atmósfera. Me fui a atmósfera porque consideré que era como, por grupos hay como diferentes cantidad de personas que llegan a esos grupos, ¿no? El grupo más popular es el de ciencias ambientales, ahí están la mayoría de los terrólogos, nos llaman, a los que estudian ciencias de la Tierra. Y bueno, la mayoría son ambientales y los grupos que tienen más poquitos son los de ciencias de la atmósfera y ciencias acuáticas. Supongo que porque es un poco entrarle más a la cuestión de las mates. Entonces, pues en ese momento a mí me interesaban mucho las mates, ahora ya no. Pero Ya entonces, en cambió. ese entonces sí. Exacto. Y dije, bueno, pues ahí vamos, porque justo esto que te contaba pues ver la atmósfera y describirla, etcétera, fue como muy emocionante. Entonces, pues me quise ir hacia esa parte. Y así es como llegué a atmósfera a través de un camino entre diferentes disciplinas. Oye, sí, te debo recorrer un poquito. Pues probar, ¿no? Como de qué era lo que más te gustaba y encontraste tu lugar. ¿Y qué fue lo que más disfrutaste, Joshua, ahí durante esa etapa de estudiante en licenciatura? ¿Con qué es lo que te quedas? Sobre todo llegar a la universidad y más allá de entrar a las clases, pues estar ahí con los amigos. Hay veces en los últimos semestres, yo iba a la universidad, pero no tanto para trabajar. A veces mi asesor me regañaba por eso, pero pues ahí siempre estaban los buenos amigos en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, ahora instituto. Tenía ahí una especie de cubículo que después descubrí que le decían la bodega, entonces yo estaba en la bodega, por ahí estaban también los compañeros y eso no importaba porque pues nos la pasábamos muy bien. Las experiencias más padres fue cuando teníamos que hacer estas mediciones nocturnas, entonces nos quedamos toda la noche ahí en la madrugada en el CCA, en el Centro de Transmisora, contando historias de fantasmas dentro de un instituto. Creo que no es lo más normal que pueda haber, pero a nosotros nos gustaba mucho, nos desvelábamos y pues, vivir CU de noche, al menos desde la azotea, Ay, qué es otro padre. mundo. Sí, entonces eso fue como lo que más disfruté de esas experiencias de los últimos semestres. Sí, que pues ahora no todos tenemos la oportunidad de vivir eso, ¿no? Lo que te tocó, mira, qué bonito que me lo compartes. Bueno, ya nos contarás Sí. más adelante alguna anécdota o algo, ¿no? Que te haya pasado. Claro, Oye. también una de las. Ajá, quería agregar Dime, una cosa, de otras de las de los estos momentos como más entrañables allá mientras estudiaba fue mi incorporación en el grupo de colaboradores de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, porque era un espacio en que sí nos reuníamos a hablar sobre pues temas académicos, pero también se hizo como un compañerismo mucho más allá de solamente hablar de las cosas ñoñas, sino también de cosas más de la vida, ¿no? Personales. Y también las salidas que se hacían ahí dentro de CU, o sea, descubrir esa otra cara de CU,
meternos a la reserva, etcétera, porque ahora pues ven que está toda enrejada, pero solamente se puede acceder así bajo ciertos motivos, entonces pues con ellos podríamos entrar. Entonces es impresionante ver a Seúl desde esa otra perspectiva, o sea, desde atrás de las rejas, ¿no? Eso que muchas veces pasamos y vemos así como, ah, bueno, pues es un matorral ahí abandonado, algunos dicen que es un terreno baldío que está ahí bien descuidado, ¿no? Por la universidad, pero realmente es fascinante darse cuenta que es un ecosistema vivo y que ocurren tantas y tantas cosas ahí, así al lado de donde estudiamos, que pues inspira muchísimo. Entonces, eso también es como de lo rescatable y que más disfruté durante la carrera. Todas esas experiencias, ¿no? Que tuviste la oportunidad de vivir. Sí. Oye, Joshua, y ya cuando llega ahora sí que el momento de hacer tesis, bueno, tú ya dijiste que te decidiste por atmósferas y me imagino que por ahí fue tu camino, ¿no? Que elegiste tema de tesis, pero platícanos, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué proyecto desarrollaste? Uf, bueno, irme a atmósfera fue como el camino natural después de todas estas experiencias de la carrera, pero mi tesis no fue tan natural como podría ser un proceso así de, bueno, llego a un laboratorio con un investigador y entonces me uno a una de sus líneas o proyectos que tiene, ¿no? Sino fue un poco, o bueno, yo diría un poco muy diferente, mucho, muy Algo diferente, diferente. porque comenzó como muy raro una vez, fue creo que en segundo o tercer semestre, y bueno, yo nunca faltaba a las clases, más una vez que me enfermé, y esa vez que me enfermé, no, bueno, dieron el tema que se iba a tratar durante todo el semestre, como el proyecto, ¿no? De final de semestre. Entonces no fui, me perdí de la formación de los equipos y los temas y todo eso, ¿no? Ya hasta que a la siguiente clase regresé y nadie me había agregado a su grupo porque no era popular, no soy popular, entonces me había quedado ahí solitario y le pregunté al profesor que ahora qué hacía, ¿no? Y me dijo, bueno, pues queda una parejita ahí solitaria en grupos de tres, pues son útiles, ¿no? Entonces ya me uní, les pregunté qué tema habían elegido, me dijeron que contaminación lumínica. Y yo me quedé, ¿qué es eso? Me quedé en el peor grupo de la historia, no sé qué voy a hacer. Y bueno, pero eso fue el comienzo de algo que pues ahora se volvió como una pasión muy, muy grande, porque pues justo mi tema se fue en torno a la contaminación lumínica. Entonces, bueno, pues después de que estos amigos, compañeros me habían dicho que eligieron este tema, pues me puse a investigar y lo pude ligar con una parte como muy, muy interna. En específico, muchas de las vacaciones de la infancia las pasé en Hidalgo, en el casco de una hacienda. Y ahí vivían mis abuelitos. Y las noches estrelladas eran magníficas Oh, sí. y algo que no se puede ver en la ciudad, ¿no? Y nunca me había preguntado en ese entonces, pues, por qué existía esa diferencia, ¿no? De que en unas regiones, bueno, específicamente en ese lugar se podían ver y pues, en la ciudad, ¿no? Y bueno, después que hice esta investigación, después de que estos amigos me lo dijeron, pues me di cuenta del por qué, ¿no? De este tema, que me gustó mucho porque es como transdisciplinario. No solamente tiene que ver con medir la luz que está en la atmósfera, sino también con los efectos o las consecuencias que puede tener en diferentes como esferas del socioecosistema, ¿no? O sea, afecta tanto a las especies de hábito nocturno y en general a todos los organismos, dado que altera su ciclo de circadiano, que es este que tienes entre que duermes y en el día. Y bueno, aparte de eso, tiene implicaciones en el uso de energía y un montón de cosas, ¿no? Entonces, como esa transdisciplinaridad me llamó
mucho más porque se podía atacar o ver desde diferentes ámbitos y que un solo problema así muy, muy sencillo que era, pues que es que puedas utilizar esa luz donde realmente no necesitas, que es a nivel del suelo. El simple hecho de que se salga de ahí y que tenga toda esta bola, un efecto de bola de nieve en que empieza a afectar muchísimas más cosas, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces dije, quiero saber más de esto, por qué sucede y tal. Y entonces, por eso decidí irme a estudiar eso en mi tesis, ¿no? Y bueno, el primer problema que me enfrenté cuando me decidí que iba a estudiar ese tema en mi Ese tesis, tema. fue que pues, había un investigador en la universidad que se dedicara a eso. Ni siquiera en la atmósfera. En la atmósfera, pues, hacen cuestiones más relacionadas con estos fenómenos atmosféricos como los huracanes, o estudian lluvia, o el aerosol atmosférico, o la contaminación del aire. Pero algo así tan clavado y específico como eso, pues, no. Y pues acto seguido lo que hice fue empezar a enviar muchísimos correos a pues a estos grupos que encontré durante mi investigación esta que hice en la clase esta de ecología. Pues ahí vi que había grupos, ¿no?, en diferentes partes del mundo que se dedicaban a estudiar eso. Y pues les escribí y todos me decían, no, pues es que estamos ocupados o tal, pero comunícate con un tal Héctor Solano que es mexicano. Entonces, yo nunca había escuchado hablar de él, pero resultó que, pues, al tener como de todas estas personas a las que escribí la referencia, pues, dije, de aquí soy, ¿no? Entonces, le escribí y me contestó y me dijo, claro que sí, podemos hacer algo, y fue lo más emocionante. Aunque él es mexicano, pues, en ese momento y ahorita todavía sigue en el extranjero. Y entonces, desde entonces, tuvimos que trabajar a distancia. Todo Eso era en virtual. 2000. Sí, eso era en 2000, creo que 18, 19. Y ahí comenzó todo, imagínate. Ya desde entonces estaba en esto de la virtualidad. Ya estás acostumbrado, Jorge. Sí, ya, imagínate. Pero estuvo bien porque Héctor me dio como mucho la libertad. Como de investigación para hacer las preguntas que más me llamaron a mí la atención. Mis preguntas eran muy viscerales, pero obviamente con su guía pues las tradujo en las preguntas científicas, ¿no? Me ayudó muchísimo en eso. Y también como una de las experiencias más bonitas fue que me contactó con su colega, Manuel García, que creo que por aquí lo vi conectado hace ratito, si estás por ahí, Manuel, te mando un abrazo y un saludo. Me contactó con él para que me fuera a hacer una estancia de investigación ahí en su laboratorio. Él es de Barcelona y es uno de los, bueno, no es uno de los, es el pionero en el análisis de la contaminación lumínica desde el punto de vista del alumbrado público. Entonces fue una experiencia así riquísima que me permitió sentirme parte de una comunidad, porque cuando yo estaba estudiando eso aquí en la UNAM, me sentía totalmente aislado, todos me veían con ojos feos, porque decían, pues nadie te investiga eso, estás enfrentándote a cosas que tal vez no encuentres como soluciones o un camino, porque eso qué, ¿no? Entonces yo me sentía así como totalmente aislado, Como y ¿qué estoy aislado, ¿no? haciendo? Raro. Sí. Pero ya colaborar con este grupo, pues dije, ay, pues hay una comunidad, no solamente en Barcelona, sino mundial, que está muy interesada en esto. Y dije, wow, pues le sigo por acá, ¿no? Entonces, enfoqué mi tema, bueno, sí, mi área en la Ciudad de México, que me resultó muy difícil. Después me arrepentí de haber elegido toda la Ciudad de México, porque pues es una ciudad monstruo. Así grandísima, con muchas características y influencias políticas, sociales, económicas, de todo, ¿no? Que ahí hay un revoltijo, pero fue muy interesante ir aprendiendo de todo eso, porque más allá de
comencé analizando la parte física en tesis de la modelación matemática de cómo la luz se emite y luego empieza a rebotar en la atmósfera. Comencé con eso, pero terminé analizando desde otro lado que tiene que ver con lo social, de cómo las políticas públicas y también las prácticas sociales pues tienen injerencia en este problema. Entonces ya lo pude como llegar a comprender un poco más integralmente. Entonces el resultado me fascinó y me abrió como un montón de puertas. Y bueno, ese es el tema que desarrollé durante la licenciatura. O sea, la verdad es que o sea, es de admirarse, Yusha, lo que tú hiciste, porque como dijiste, como platicaste, ¿no? O sea, en México pues no había nadie cerca, por así que estuviera guiando, ¿no? Físicamente, o menos en la UNAM, y pues a pesar de todos esos, digamos, retos, tú lograste conseguir trabajar en esto que a ti te apasiona y te interesaba, o sea, y así sea virtualmente, lo lograste. Y sacaste un buen trabajo, o sea, porque esa tesis dio muchos frutos. Sí, la verdad, pues después de que salió me conectó con varios grupos, uno de ellos, el liderado por la doctora Ana María Cheto del Instituto de Física, se llama Luces sobre la Ciudad. Y bueno, se formó como un poquito después de que terminé la tesis, entonces es muy nuevo y totalmente me conectó con ellos. Ellos, su proyecto, que creo que termina el próximo año, hemos estado haciendo algunas cosas, tiene que ver con el papel que tienen los científicos, la ciencia, para dar estas recomendaciones al gobierno a través de las políticas públicas. Entonces, esa aplicación directa para mí fue como muy importante porque liga, ¿no? Lo que yo escribí en mi tesis que quería hacer en mis recomendaciones de, ah, bueno, pues se debería hacer esto y esto y esto para poder ayudar a personas a la contaminación, ¿no? Y Y ya todo el ver aporte que has hecho. ver un grupo institucionalizado, pues también fue muy bonito verlo. Y que a partir de eso empezaron como a surgir como más personas interesadas en el tema, pues fue lo más emocionante ver como el nacimiento, ¿no?, de ese interés. Y pues gracias a tesis, entonces me siento muy feliz de que haya sido así. Pues sí, porque fue como pionera, ¿no? En el tema, como ya dijiste, nadie pues se había interesado tanto en este tema y ya cuando vieron lo que tú ya has hecho y todo el impacto que pues trajo y pues se formaron, ¿no? O sea, estos grupos de interés. Qué bonito, o sea, ser pionero en esos temas, o sea, importante también. Ya ves, no eras raro, simplemente tú no seguiste como a todos esos grupos de investigación que ya estaban, tú simplemente fuiste diferente y mira. Resultó muy bueno. Pero, o sea, lo que sí me gustaría decir es que sí se llega a sentir mucho a eso, ¿sabes? O sea, hay momentos Sí. de total incertidumbre, sequía emocional, pero también de escritura. O sea, hay muchos como hiatus, lapsos en los que te quedas así totalmente pasmado y dices, mejor me hubiera sumado un proyecto de cualquier instituto, ¿no? Y ya estaría terminando mi tesis. Sí, como de por qué elegí esto, ¿no? Si había otras líneas o no sé, o había otro doctor que me ofreció tal, o cómo dices, o sea, pero créeme Sí. que sí ha de haber sido más difícil para ti en ese caso, porque como dices tú, te sentías solo, pero creo que a todos nos pasa esa etapa donde sentimos de que realmente lo que estoy haciendo va a valer la pena o es importante o nada más me interesa a mí y a nadie más, ¿no? Sí, o sientes que en tu avance tú mismo te metes el pie, porque hay como cosas mucho más fáciles para la mano y no te vas por lo otro. Sí, así de tener que Creo que así elegir lo más somos. difícil. Ándale, sí. Ay, no, pero como todo, yo ya, tú, ya tuviste pues tu recompensa, o sea.
Después de como 5 años, pero se logró. Ah, mira, eso no importa. Muchos nos tardamos más, se tarda menos, eso no es importante. O sea, mientras tú sigas tu propio ritmo, o sea, es difícil porque es normal que nos comparemos. O sea, como personas tendemos a eso, ¿no? A Sí. compararnos, a mirar relojes ajenos, a decir de, ay, yo ya me tardé y ya mi amigo o compañero ya va en la maestría o doctorado, lo que sea. Pero pues cada quien va a su ritmo y sabe sus tiempos, o sea, así que. Claro. A darle. Sí, y luego bajo un ambiente académico y en específico algunas carreras, bueno, yo al menos lo sentí en Ciencias de la Tierra, donde el ambiente sí se siente como muy competitivo, eso se, como que se hace más grande, ¿no? Esa incertidumbre se hace más grande, ese miedo se hace más grande. Y por eso ya ahorita en la maestría decidí irme a un camino un poco diferente de en el que ese ambiente así de competencia pues no estuviera tan, tan marcado, y fíjate que sí la encontré en esta nueva maestría, entonces también me siento feliz de este tránsito. Sí, y justamente porque, o sea, tu maestría es en ciencias de la sostenibilidad. O sea, ¿por qué elegiste esa maestría, Yusha? Cuéntanos ese proceso. Pues ¿Cómo llegaste ahí? sí, fue. O sea, también en cierto momento, cuando ya toda en mi vida era contaminación lumínica, ya todos me conocían como el chico contaminación lumínica, dije, ok, creo que aquí hay algo que al menos a mí, hay personas que pues, les gusta, ¿no? De que yo estoy súper especializado y casado con este tema y me encanta que esté así, ¿no? Que me reconozcan esa parte. Pero a mí ya no me gustó mucho cuando, pues, la única relación o lo como muy fuerte y así era ese tema, ¿no? Sí, te encasillaron en ese tema, ¿no? Sí, es como, siento que así, casi sienten, por ejemplo, los músicos o las bandas cuando tienen su One Hit Wonder, que, ah, sí, el de la canción de no sé qué, y ellos dicen, no, tengo más canciones, dice, Ya no manches. olvídenlo. Ajá, entonces dije, ok, ya está bastante especializado. Muchas veces lo comenté con mis amigos, que me sentía como bastante, como desencasillado, y ya no quería seguirme especializando más. Cuando entré al Centro de Ciencias de la Atmósfera, también tuve la oportunidad como de trabajar en otros aspectos. Ahí trabajé en calidad del aire, y también fue como bonito y satisfactorio darme cuenta que podía hacer otras cosas más allá de lo que estaba súper especializado, ¿no? Y entonces, como un resultado, fíjate, de esta tesis, fue que, pues noto que los fenómenos se pueden estudiar mucho más allá de solamente la parte como física o de las ciencias duras, y ver que otros mundos tienen influencia en ello, ¿no? En específico me di cuenta de la energía, porque ese fue, es como el aspecto central, ¿no? De lo que estudié en la licenciatura, el uso de la energía, que tenía como esta influencia de, no solamente cómo la luz se comporta de manera física, sino también cómo los sistemas sociales tienen como y gerencia, ¿no? En todo en esto que llamamos los paradigmas, ¿no? Y justo por eso a esta charla le quise poner ese nombre del elogio de la sombra, porque habla mucho de un paradigma, ¿no? O de la diferencia de paradigmas que existen en las sociedades. Entonces, en este elogio de la sombra escrito por un japonés, Junichiro Tanahashi, habla de que es muy diferente Oriente lo que llamamos el Occidente, ¿no? En Occidente tenemos mucho este paradigma de que todo lo que brilla es oro, y entre más iluminadas estén nuestras ciudades, mucho mejor, y entre más gastemos y derrochemos, es como la manera en que nosotros podemos mostrar nuestro poder El estatus, como ¿no? sociedad, como individuos o como, sí, como desde estos dos aspectos, ¿no? Entonces, Junichiro dice que desde la parte, bueno, en Oriente,
sea, tiene una visión totalmente diferente, en el que por eso dicen que se elogia a la sombra, a la oscuridad, a la noche. Tiene esta connotación, esta carga, pues positiva para ellos, ¿no? A diferencia de Occidente, que la oscuridad es mala, ¿no? Negativa. Entonces, ellos juegan mucho sus espacios, en sus casas, como que tratan mucho de que haya ese juego de luz y sombra, pero que la sombra, como que de alguna manera, le da otra vida, otra vista a tu casa, ¿no? Y así lo veo en general, de que estos claroscuros en los paradigmas son necesarios, ¿no? Entonces, por paradigma, yo me refiero a que hay ciertas costumbres ya bien arraigadas en la sociedad que nos han llevado hasta lo que llamamos actualmente la crisis civilizatoria, ¿no? Entonces, entrar a estudiar eso para mí es como clave hoy en día, ¿no? Porque ya entiendes los procesos y los problemas a los que nos enfrentamos, pero desde un aspecto sistémico, en el que ya no solamente es la plantita aislada, sino también es la relación que esa plantita tiene con los sistemas, ¿no? De producción o los sistemas de gobernanza o de cualquier sistema social, ¿no? Entonces, esta relación humano-naturaleza, al final da muchas, muchas pistas de por qué estamos hoy como estamos, e igual de qué manera podríamos como ir transitando, ¿no? Hacia lo que le llaman estas trayectorias sostenibles, que se refiere a cómo nos podemos relacionar con la naturaleza de una manera en que no nos la acabemos y no nos acabe a nosotros, ¿no? Aunque también con eso hay que tener mucho cuidado, porque los humanos pues somos parte de la naturaleza, pero como que hay un componente cultural muy importante que nos ha puesto como en una relación en la que tenemos que ser conscientes del papel que estamos jugando en el planeta, ¿no? O sea, de que no solamente somos parte de la naturaleza y estamos existiendo, sino que nuestra cultura nos ha extendido demasiado. Y nos ha hecho que tengamos una influencia muy importante sobre el curso, ¿no? De la evolución de la naturaleza. Entonces, por eso llegué a Ciencias de la Sostenibilidad. Perdón por enredarme tanto, pero es como No, un no, poco muchas gracias. el camino que va hacia eso. Y pues realmente ahí es cuando, bueno, apenas voy terminando el primer semestre, pero hasta ahorita como que me he dado cuenta de todo eso, ¿no? De cómo estudiar las relaciones del humano con la naturaleza son claves para atacar estos problemas. Y entonces, pues nada, creo que esa es la manera en que me decido por irme a este otro campo. Y fue chistoso porque yo pensé que estaba en física, matemáticas, en el campo este. Y apenas terminó el semestre me di cuenta que estaba en otro campo, creo que en el de ciencias biológicas y de la salud, ¿cómo se llama? La verdad nunca supe cuáles eran esos campos, porque a veces siento como que esos campos están como de alguna manera, como que ya dispersos, ¿no? Que ya como tratar de encasillar algo, como que ya no tiene mucho sentido. Y ayer lo reafirmé, no sé si viste que salió la nueva ¿Nueva carrera? carrera de UNAM en matemáticas, de matemáticas para el desarrollo. Entonces eso es un síntoma de la super especialización, ¿no? O sea, ya tienes matemática luego, ya tienes matemáticas aplicadas y ahora ya tienes matemáticas para el desarrollo. Y es como, ¿qué? O sea, ya después te vas a ir como más poquito, poquito, poquito y bajando la escala y por eso yo digo que desconecta tanto cómo los humanos nos relacionamos con nuestro entorno, ¿no? Porque todo lo queremos como diseccionar y ver como a escala muy chiquita, pero las cosas no funcionan igual viéndolas a escala chiquita que viéndolo con su contexto. Entonces, el contexto, verlo a escala incluso planetaria, pues es fundamental, ¿no? Es muy difícil cambiar de escalas y ver todo eso, pero creo que es fundamental y por eso estoy ahí ahora en sostenibilidad y me gusta. Eso es lo importante, mija, que te guste, o sea, que lo estés disfrutando y que estés descubriendo
y qué más cosas puedes, pues, aportar. Y eso es sumamente importante también. Oye, y bueno, ya también, ahora platícanos un poco acerca de este proyecto del parque, esto donde me decías ahora sí que vagamente que es os proteger la oscuridad, algo así. Mira, por ahí justamente Kenia nos hace el comentario de que te tenemos que llevar al patio de mi casa, pero pues eso ya está en camino, ya está planeado. Hoy sí, por favor, a ver, dice, yo hay que llevarnos allá del patio de casa, seguro que ahí la oscuridad es maravillosa. Ay, sí, eso ya está planeado, ¿no? Pero bueno, te cuento de lo del parque. De hecho, es una de las de las consecuencias, oportunidades de esta tesis, ¿no? Que te digo que tuvo muchos, que abrió muchos caminos. Una de las como propuestas que hice al final de esta tesis fue que en mi tema, en mi área de estudio, que es la Ciudad de México, pues que alrededor hubiera como estos, les llamo como espacios que contienen, ¿no? El crecimiento no solo de la contaminación lumínica, sino lo que está directamente asociado de la urbanización, ¿no? Da miedo pensar que en algunos años, pues la Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala se van a unir en una super mega ciudad, ¿no? En el Estado de México. Y eso tiene muchas implicaciones como pues ambientales, pero también sociales. Claro. Y pues estaría bueno evitar que eso pasara, ¿no? Y bueno, al final, tener como proteger estas áreas naturales es como la clave para evitar ese crecimiento, ¿no? Y bueno, relacionado con la contaminación lumínica, a nivel internacional existe la Asociación Internacional de Cielo Oscuro, de la que tengo el gusto de ser delegado en México, gracias al apoyo de un amigo muy querido que creo que también anda por ahí, se llama Eric Gómez, que él fue el primer delegado de esta asociación en México, él vive en Pachuca, y a partir de que me comuniqué con él y todo eso, me dijo, pues también forma parte de eso, ¿no? Entonces es como una red de llaman delegados, defensores del cielo oscuro a nivel mundial, y bueno, esta Asociación Internacional del Cielo Oscuro certifica espacios que tienen una excepcional noche estrellada, sus niveles de contaminación lumínica son súper bajitos, o sí, bueno, no hay, ya lamentablemente en esta actualidad ya no hay ningún lugar así totalmente oscuro, prístinamente oscuro, pero bueno, hay unos que son demasiado oscuros, y entonces tienen esta certificación, ¿no? Como Parque Internacional de Cielo Oscuro. Entonces, lo que propuse en mi tesis es que pues pudiera haber uno de estos parques cerca de la Ciudad de México para que contuvieran, ¿no? Este crecimiento de la luz que se escapa hacia donde no tiene que ir, es decir, hacia arriba, hacia la atmósfera, hacia el cielo. Y entonces en ese camino me encontré también como una manera muy de mucha casualidad con el doctor Carles Canet. Él es del ahora Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Y también es el director científico del Geoparque Comarca Minera. Los geoparques son estas figuras otorgadas por la UNESCO a espacios que tienen una geología y relación con la naturaleza y la cultura muy excepcionales. En México solamente hay dos. Está el de la Mixteca Alta y el de la Comarca Minera en Hidalgo. Entonces, bueno, este doctor, Carles Canet, es el director científico de este parque, bueno, de Geoparque, y entonces se interesó mucho con mi propuesta una vez que la presenté ahí en el instituto y me dijo, podríamos hacer algo en el Geoparque, ahí podría ser ese parque que propones, ¿no? Entonces dije, por supuesto que sí, me emocionó mucho la idea, me llevó a conocer, son 9 municipios de Hidalgo. Y donde estamos impulsando este proyecto es en Huasca de Ocampo, también conocido por ser el hogar de los duendes. Tiene una tradición asociada a que llegaron ahí los mineros ingleses del norte de Inglaterra, que tienen como mucho esta mitología
de los duendes, ¿no? Entonces, pues exportaron esa tradición Okay. hacia acá y por eso ahora Huasca de Ocampo es el pueblo de los duendes. Pero aparte de tener duendes, tiene una belleza y una riqueza tanto biológica, geológica y cultural como muy importante. Ahí está una de las reservas de la biosfera de las tantas reservas de la biosfera de México, se llama la Barranca de Mezitlán. Está hermosa esa barranca, tiene muchísimas especies de murciélagos y de cactáceas. Entonces, bueno, vamos a conocer ahí. En específico, hay un geositio. Los geoparques están divididos por geositios, que son como estos puntos específicos que tienen como una alta riqueza, ya sea cultural, científica, o natural, ¿no? Y bueno, en Peña del Aire hay un ejido que se llama San Sebastián. Y bueno, conocer y trabajar de la mano con los ejidatarios también fue muy rico porque ellos son colegas que tienen una visión totalmente diferente de la academia, pero igual de rica, igual de importante. Y entonces, hablar, ¿no? Dialogar sobre, bueno, nosotros consideramos que el cielo oscuro es importante por esto y esto. Y como desde una visión como un poco más, ¿cómo llamarlo? Institucional, ¿no? Ligada a la Asociación Internacional del Cielo Oscuro, cuyo objetivo, pues, es proteger a la noche por todo este impacto que tiene en los ecosistemas, pero también en las personas y en el uso de la energía, ¿no? Pero, pues, obviamente ellos en el ejido también ya tienen una cultura bastante arraigada a la oscuridad de sus cielos y que se puede rastrear hasta, pues, antes de la conquista, ¿no? De cómo la observación del cielo tenía injerencia en la formulación de estos calendarios agrícolas. Al observar las estrellas, sabías en qué momento iban a comenzar las temporadas de lluvia, etcétera. Entonces era esta relación como muy cercana, ¿no? De cómo se mueven las estrellas y de en qué momento vamos a sembrar para comer. Sí, Imagínate, a eso saber me. sus temporadas, ¿no? Todo eso. Sí, me explotó la cabeza. Es algo increíble saber que también hay un aspecto cultural bastante arraigado, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a colaborar para la candidatura de este parque de Cielo Oscuro. Estamos en las últimas fases. Hay un proceso muy, muy largo, tiene que ver con desde las cartas de intención que debes de comunicarte con las instituciones relacionadas, bueno, que pueden apoyar tu candidatura. En el caso de la UNAM nos apoyaron muchísimo de diferentes institutos, del de física, del de astronomía, geología, pero también de otras instancias, por ejemplo, la Sociedad Astronómica de México nos apoyó mucho. En fin, hay muchas, muchas personas que nos han apoyado y eso es como lo principal, ¿no? De comunicar la importancia del cielo oscuro con la comunidad científica, pero también pues los ciudadanos como somos nosotros, ¿no? Que se sepa por qué es importante como ese tema. Y entonces, bueno, pues ese fue el primer paso y ahora estamos con el aspecto más técnico. Nos piden medir la calidad del cielo, qué tan oscura es la noche. Y entonces para eso ocupamos un aparatito muy, muy chiquito que les digo de broma, que es un taxímetro, porque sí parece un taxímetro, ¿no? Pero tiene como una pantallita con unos números que pues parece taxímetro, pero es súper potente, ¿no? O sea, me gusta mucho porque es portátil y con eso ahorita estamos haciendo las mediciones, vamos a ir en el próximo mes y para ya tener como esa parte técnica como terminada. Y entonces, pues ya casi está la candidatura pues terminada. Y bueno, para todos los que quieran ya conocer desde ahora el sitio están invitados. El 15 y 16 de mayo vamos a tener el primer Festival Internacional de Cielo Oscuro en México, ahí en Peña del Aire. Van a haber, por supuesto, observaciones, caminatas, van a haber unas charlas muy, muy, muy padres, muy bonitas que estamos ahí preparando sobre arqueoastronomía.
pero también sobre biología en específico. Tenemos a, ay, no sé si la conozcas, si no, también te la voy a recomendar que la invites a Conversando con Gio. Se llama Daniela Cafaggi. Ella es una chica de biología muy, muy, muy entusiasta, que es experta, expertísima en murciélagos. Entonces va a llevar ahí su charla de murciélagos. Wow, Y bueno, vamos van, todos. sí, va, van a, van a ver van a ver muchos eventos padres. Y bueno, estén atentos por si quieren ir ahí en las redes del Geoparque Comarca Minera en Facebook. Ahí estaremos como anunciando todos los detalles. Y nos emociona también mucho eso. Oye, es que sí, Joshua, eso es un proyecto sumamente bonito porque, por ejemplo, antes de conversar contigo, justamente yo no tenía ni la más mínima idea de esto de cómo es pues, proteger la oscuridad, ¿no? Y por qué es importante. O sea, ya después de esa plática, o sea, sí te pones a pensar de que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México es casi imposible, ¿no? Ver las estrellas, ¿no? Entonces ya cuando Sí. comparábamos esto de que sí, allá en mi casa en Veracruz, ¿no? Yo decía, sí, obviamente ya me salgo, o sea, a la puerta y veo, ¿no? Todo, el cielo estrellado y voy más para allá, incluso hasta dicen de no vayas porque está muy oscuro, ¿no? Y entonces hacer esta comparación y dices, wow, sí, debemos cuidarla, ¿no? Porque no solamente, como decías, o sea, tiene más implicaciones, ¿no? Porque también hay, pues, ecosistemas, bueno, estos animales, ¿no? Que necesitan esta oscuridad, ¿no? Sí, de hecho también una de las cosas que quería decir y que nos ha pasado varias veces después de que terminamos de hablar de contaminación lumínica es que nos dicen, bueno, entonces ustedes quieren que nos quedemos oscuras en las ciudades y ya nos enfrentemos a los temas de inseguridad y todo eso. Y Sí, pues la ven el lado respuesta es trágico, por así decirlo, ¿no? sí, pero también la respuesta ahí es no, o sea, nosotros. O bueno, al menos ajá, los que estudiamos contaminación lumínica y que estamos en este proyecto, pues como que la búsqueda no es quedarnos oscuras o apagar las luces, sino más bien utilizarlas de una manera correcta. Entonces, hay cinco principios dictados o desarrollados por la Asociación Internacional de Cielo Oscuro para proteger la noche. Y entonces, bueno, tiene que ver primero con enfocar, ¿no? Las luces siempre van hacia abajo, porque hay nuestras calles, ¿no? Si se escapan, por ejemplo, ¿cómo se llama? Luminarias de bombilla, que pues se irradian hacia todos lados, la que se escapa hacia el cielo, pues no está siendo utilizada por nadie, ¿no? Entonces es como una de los principios, como siempre todas las luces enfocarlas hacia abajo, hacia donde nosotros lo necesitamos para ver. Luego, el segundo tiene que ver con, pues de inicio, pensar si es útil poner una luminaria en cierto lugar, ¿no? Por ejemplo, no sé si has visto que muchas veces ponen como las luminarias iluminando a los árboles. De hecho, hasta hay un meme que acaba de salir hace poquito que dice, las aves tratando de dormir, De ¿no? Y entonces dormir, está uno sí. todo así, deslumbrado. Entonces, no tiene sentido que estés iluminando eso porque, ¿para qué, no? Entonces, es ver la utilidad de los lugares que estás iluminando. Luego, otro principio tiene que ver con ¿cómo se llama? El tiempo que utilizas esas luminarias. No tiene mucho sentido que estén prendidas toda la noche. Por ejemplo, en las ciudades, estos espectaculares que están así toda la madrugada, pues puede que alguien pase a las 3, 2, 3 de la mañana, pero pues realmente son poquitos, ¿no? Entonces, te ahorras energía, pero y también ayudas a reducir la contaminación, ¿no? Incluso en algunas ciudades, por ejemplo, Barcelona, después de cierta hora, hacen una disminución de la potencia de la iluminación, ¿no? Entonces, por ejemplo, a las 8 la tienes al 100%, a las 7 u 8 la tienes al 100%, y conforme va aumentando las horas, conforme van pasando las horas, pues va disminuyendo hasta que la madrugada tienes, no sé, la mitad, ¿no? Las tienes a un 50%, por ejemplo. Entonces, también es eso, de pensar en utilizar la iluminación de una manera inteligente, ¿no? No igual durante toda la noche. Entonces, bueno, ese es otro principio. El otro principio tiene que ver con el color de la iluminación. Se ha encontrado que la luz blanca
se dispersa de manera más eficiente en la atmósfera. Entonces, también tiene un impacto, bueno, se ha encontrado que la luz del LED tiene un impacto pues muchísimo más fuerte en las especies de hábito nocturno. Entonces, pues igual, ¿no? La recomendación es no usar luz blanca, sino irse hacia la parte del espectro donde están como la luz contenida o las ¿cómo se llama? Las luces como un poco más cálidas. Entonces, ese es como otro de los principios, ¿no? Dentro de lo posible, utilizar ese tipo de luces cálidas. A veces, bajo ciertos motivos, pues se tiene que usar la luz blanca porque tiene una mejor reproducción de color. Entonces, por ejemplo, en la noche necesitan ver ciertos colores para algunas actividades, etcétera. Entonces, como que sirve, ¿no? Pero si no tienes que distinguir colores en la noche, pues entonces usar ese tipo de, Optar por las del, otras. de... Sí, exacto. Bueno, esos son esencialmente los principios básicos para cuidar la noche. Y entonces, si te das cuenta, pues no es apagar todas las luces, ¿no? Y no es Exacto. tener nuestras colonias a oscuras, sino que es utilizar la luz de una manera correcta, responsable. Y Responsablemente. entonces, claro, siempre me gusta mostrarle una pintura de Van Gogh, el café, porque ahí demuestra ese principio de una manera muy bella, porque si quieren lo pueden buscar después. Mientras están las personas en el café, tienen como un toldo donde están como bien iluminados con su luz naranja, y entonces están ahí tomando su tecito, su cafecito como muy tranquilos, y de fondo se puede ver un cielo totalmente estrellado. Entonces, ahí te das cuenta que no están peleados como que estos dos mundos, ¿no? Aparentemente, pues así, contrarios. Y lo más impresionante la historia más impresionante de esa pintura es que, haciendo un análisis iconográfico, Van Gogh, bueno, los investigadores se dieron cuenta de que Van Gogh representó en esas estrellas exactamente cómo se veía una constelación ese día en que hizo la pintura, ¿no? O sea, podía ver el cielo estrellado de una manera tan, tan clara que lo representó Lo fielmente, lo representa en su escrito, ¿no? pintura. No como a veces dibujamos el cielo estrellado, que nada más son puntos así a lo loco, sino que como que puso cada puntito en su lugar, ¿no? Entonces, eso es muy impresionante y es una muestra de que no hay que quedarnos a oscuras en las ciudades, sin ningún lugar, porque al final la luz se ha vuelto parte de nuestras actividades y esta extensión de la noche, ¿no? De que también está esta idea de que tenemos el derecho a vivir una ciudad y nuestros espacios durante la noche sin temor a la inseguridad, por ejemplo, que tanto nos afecta en este país. Y Así bueno, ese es. es un poco el mensaje que quería dar yo. No, pues muchísimas gracias, Joshua. Y igual todos los que se siguen conectados, los invito a que si tienen alguna pregunta para Joshua, los dejen en los comentarios. Y la verdad es que es una información sumamente valiosa que, bueno, y en particular te agradezco mucho, ¿no? Que nos digas esto, ¿no? Esos principios, ¿no? De que, como dices, no es que los quiera dejar oscuras, es te doy estas soluciones, ¿no? Y el por qué también es Claro. importante esto de que protejamos la oscuridad y también de que nos invites a esta próxima excursión, este nuevo parque que seguramente va a estar sumamente muy bonito e interesante y creo que allá nos vamos a ver. Y por qué no crear nuevos, ¿no? Como ya lo platicábamos, o sea, crear nuevos parques. Sí, claro. De hecho, también esa es la invitación a que esta red se pueda extender a nivel... A nivel nacional existe algo que se llama la Oficina de la Ley del Cielo Oscuro. Y es un proyecto que forma parte del Instituto de Astronomía. Entonces, esta oficina se encarga de como poner en contacto los esfuerzos que surgen en diferentes partes del país, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una comunidad ahorita en Sonora que está impulsando un observatorio astronómico, porque, bueno, el desierto de Sonora es un lugar magnífico para ver las estrellas, pero también hay otras iniciativas. Por ejemplo, en el centro de México está
está Eric, bueno, estoy trabajando con Eric en el sur, en Quintana Roo, también en el planetario. Hay un grupo de chicos muy, muy entusiastas que hablan, ¿no?, sobre esa importancia de proteger la noche. Y todos estos como pulsos en diferentes partes del país han tenido un alcance súper, súper importante, bastante grande. Apenas en este año se aprobó la llamada Ley del Cielo, que es una reforma al EGEPA, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, en donde ya se introduce el término de contaminación lumínica, porque es importante combatirla. Y en estos meses, ahorita que estamos hablando, bueno, ahorita no porque ya son vacaciones, pero en estos meses está trabajando la Semarnat y la Secretaría de Energía en la generación de estas normas mexicanas para establecer en los nuevos proyectos de iluminación cuáles son los límites permisibles para que la iluminación no se vuelva contaminante, ¿no? Bueno, aparte de estos niveles de iluminación, pues también las características un poco más técnicas, por ejemplo, la orientación, los principios que hace un momento comentaba. Entonces, ese es un hito también muy, muy destacable de cómo estos pequeños pulsos pueden generar como cosas muy grandes. Entonces, sí, cualquiera que pueda estar interesado, por ejemplo, tú en el lugar que vives, pues que dices que tienes un cielo pues muy, muy oscuro, muy estrellado, pues puedes empezar, ¿no? Podemos empezar a generar como los proyectos que ya van un poco más adelantados, por ejemplo, este de Peña del Aire, se pueden crear como estas redes para decir, bueno, este sitio también es muy oscuro y vale la pena protegerlo, ¿no? Entonces se va aumentando como ese número de parques que existen, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos cada mes se está nombrando un nuevo parque, ¿no? De que hay una sociedad bastante, bastante interesada y unida para hacer esto. Y pues es el sueño que en México podamos hacer también nuestros sueños de ver el cielo oscuro en realidad, ¿no? Entonces, sí, yo totalmente, totalmente lo que dices, y está la invitación. Si alguien está interesado en sumar esfuerzos, y sí, pues nos pueden escribir. Si se dan cuenta, en mi Instagram no estoy activo, pero estoy ahí en la página del Geoparque Comarca Minera, en donde estamos como coordinando todo esto. Próximamente lanzaremos una página de internet y un Facebook y así de este proyecto que se llama Cielo Oscuro, así con la O intermedia junto, o sea, Cielo Oscuro. Okay. Ahí andará. Luego te lo paso yo para ver si luego lo puedes aquí pasar a Claro tus que a sí. tus a tus seguidores, y pues ahí andamos. No, genial, o sea, gracias por la invitación y la verdad es que sí, estoy segura que muchos más se van a sumar a este proyecto porque es algo sumamente necesario también, ¿no? Y bueno, pues, Joshua, dime ahora para ti, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción en todo a lo largo de tu carrera como investigador? Claro, una de tantas, si nos quieres compartir. Fíjate que las cosas personales sí tienen como mucho, mucho peso, pero aparte de las cosas así padres que nos pasan personalmente, crecer con un grupo de amigos que después se vuelven colegas es súper gratificante. Y es ver como, ay, el científico del mañana, por ejemplo, Kenia, que anda por acá, que es una, wow, la vez que fui a su examen profesional y la vi hablando de una manera tan magistral, me dejó impresionado. Y esa es una de las satisfacciones, ¿sabes? O sea, sentir que tienes compañeros tan, tan brillantes, te motivan y como que le encuentras sentido a tu quehacer. Y creo que esa es una de las cosas que casi no se reconocen en una, como lo decía hace un momento, una sociedad tan individualista, en donde como que, ay, mis méritos son los que importan, y ya no volteo a ver a nada que existe alrededor, porque pues no, no, no me importa, ¿no?
pero darse cuenta de lo que hace un momento comentaba, ¿no? De que al final el contexto y cada una de estas piececitas importan, yo lo veo así, ¿no? De una satisfacción es ver cómo se va creando como un rompecabezas, en el que lo que hace el otro, pues muestra un pedacito de la realidad, ¿no? De esa realidad tan difícil de comprender y que jamás terminaremos de estudiar, pero que pues, aprender como un poquito de eso, como es muy satisfactorio, al menos para mí. Entonces, yo diría que eso guía. Ay, qué bonito. Como ver los triunfos de tus amigos y esas personas que están cerca de ti, ¿no? Está Como bonito. que eso es importante. O sea, para muchas veces nosotros mismos decimos, tenemos el que pensamos, ¿no? Que lo que hacemos no es importante, pero al final todo suma y por algo lo hacemos, porque al final eso es importante y aporta algo. Exacto, justo por eso me gusta mucho tu proyecto de, bueno, ahora es una realidad de conversando con Gio, porque la veo como un archivo de que trasciende a lo que se queda escrito en nuestras tesis, ¿no? Porque a veces nuestras tesis, pues por esta exigencia académica, escribimos de una manera como a veces muy parecida, ¿no? Que es la jerga del científico y como que muchas cosas se quedan sin decir, ¿no? Pero creo que aquí es uno de esos espacios en donde puedes explayarte un poco más y lo que no escribiste, por ejemplo, en tu tesis o así, pues lo puedes decir y ver a estas otras personas qué es lo que tienen, personalmente, qué es lo que tienen que decir sobre lo que estudian, pues es súper riquísimo, ¿no? Y es como documentar eso y que se quede así como un archivo, para mí es una joya y entonces por eso me gusta mucho tu proyecto, lleva ahí. Y ahora Ay, me siento muchas honrado de gracias. formar parte Gracias, de esto. gracias. Y esperemos que más colegas, amigos, demás se sumen, ¿no? Y que estén en este espacio contando eso, su historia, sus proyectos y demás. Sí, yo. Oye, Joshua, y obviamente todos tenemos, ¿no? Así como que nuestra lista de países, ¿no? Que queremos conocer, por ejemplo, los biólogos, que es el sueño de los biólogos, ir a Australia, Galápagos y todo ese tipo de cosas. Ir a ver eso. Pero para ti, o a ti en particular, ¿dónde te gustaría? ¿Qué países te gustaría ir a explorar? No sé, o Ay, conocer, no pues, sé, a turistear. a dónde están los cielos más prístinos. Hay unos poquitos que les llaman como los oasis, se los juro. Uno evidentemente es el desierto de Atacama en Chile, Sí. que dicen que te sientes así en otra dimensión porque ves tantísimas estrellas que dices, ¿qué es esto? Entonces yo creo que es muy emocionante estar ahí. Entonces yo diría que Atacama, también en las Islas Canarias, es uno, fíjate, en estos lugares son tan oscuros que comparten una característica aparte del cielo estrellado, de que pues tienen como los observatorios como los más importantes del mundo. Entonces en las Islas Canarias tienen el observatorio astrofísico más increíble del mundo, y también tienen unos cielos oscuros así, totalmente padres. ¿Y qué otro lugar? Bueno, pues nunca he ido a San Pedro Mártir, que es como uno de los oasis. Imagínense, San Pedro Mártir es uno de esos oasis mundiales. O sea, son poquitos, se cuentan con los dedos de una sola mano. Entonces, San Pedro Mártir en Baja California es uno de estos oasis de cielo oscuro. Ahí es donde está el Observatorio Astronómico Nacional, que se tuvo que mudar de la Ciudad de México por este tema de la contaminación lumínica, pero tampoco he ido y me gustaría mucho pasar una. Dicen que tienen, este es un chisme que me han dicho A ver. muchos, que tienen, pues así como sus cabañitas bien padres y los investigadores pueden irse a casi casi a vacacionar. Tienes tu observatorio, tu telescopio, pero puedes quedarte ahí aislado así de todo por temporadas enteras, así envuelto por el bosque y las luces estrelladas. Y, wow, está, esa experiencia totalmente me gustaría vivirla, ¿no? Entonces, esos tres sitios al menos, sé que me preguntaste uno, ¿no? Pero esos, ¿conviene o es como muy, muy difícil dejar de lado a los demás que hay? Estos oasis, que son poquitos en el mundo, pero que estaría muy padre visitarlos.
Claro que sí, ya verás que sí vas a ir. Ya estaremos viendo tus postales de ahí del cielo estrellado, desde Atacama, desde Canarias y todo eso así de wow. No, qué bien. Oye, bueno, ya estamos. Está muy buena la charla, tampoco te quiero quitar tanto tiempo, pero ¿alguna anécdota que te haya pasado que nos quieras compartir? Anécdota paranormal. No sé, de los duendes de allá de... No sé. Hoy sí, cuando ahora que hemos ido, siempre nos cuenta que ocurre algo, ¿no? Por ejemplo, hace poquito fuimos, hace un mes, creo, hacer este trabajo de campo y llegamos ahí a un hotel en Mineral del Chico, que es un municipio continuo a Huasca. Entonces dije, no, pues aquí sí o sí te tiene que pasar algo siempre, ¿no? Por ejemplo, al investigador con el que íbamos, a mí, lo bueno es que a mí no me pasó, a mí nunca me ha pasado y quiero que me pase, o sea, siempre a los lugares que voy, así los reto en voz alta, a ver, asústenme, quiero tener esa experiencia, pero nunca me ha pasado, entonces, bueno, pero a esta persona, nos contó que estaba así, ya era la madrugada, estaba durmiendo todo, y sintió que entró como una ráfaga de viento y lo descobijó así totalmente, pero la ventana estaba cerrada y salió muy asustado corriendo. El perrito ya se puso un de Mejor ya no hablo de estas cosas porque empiezan a suceder aquí Sí, vamos a salir todos personas asustados, extrañas ¿eh? en casa. Ya se asustó hasta el perrito. Pero bueno, se dice un montón de cosas ahí, ¿no? Se han perdido objetos, cosas de ese estilo, pero pues no, no tanto al nivel de que nos caen las patas aún, pero pues ya les estaré pasando esa actualización. Pero está la invitación para ir a todos esos lados, es que se vaya con la mente abierta, porque si hay como una dimensión como espiritual más allá de nuestro plano terrestre, en donde si hay como una, o se siente como una carga mágica, Como otra ¿sabes? energía, Sí. digamos, ¿no? Ajá, incluso uno de los geositios del geoparque que se llama el Cerro de las Navajas, tiene una carga especial porque ahí hubo un montón de trabajadores que extraían la obsidiana en épocas prehispánicas. Entonces, imagínense, o sea, como que ese tránsito, como que se siente que se queda algo cargado, y de hecho, una práctica común de las investigadoras que van ahí es pedir permiso a la montaña antes de subir. O sea, podrá ser muy científico, pero como que esa parte sí hay que respetarla, porque pues, son como las costumbres y las tradiciones de esos sitios, ¿no? Entonces, ahora que vayan, lo van a sentir y también esperemos que nos cuenten lo que les pasó. Que sí, nos dice, si nos hicieron alguna travesura los duendes, ¿no? Dicen que las chicas les tejen les hacen trenzas en el cabello, que te vas a dormir así como pues con el cabello suelto y despiertas con tus Bueno, trenzas. mientras no pase de eso, sigo animando, sigo animando. Ay, no. Bueno, yo Pero sé. bueno, entonces lo recuerdo, esto va a ser el 14 y 15 de mayo. Mayo. Entonces ahí en el Facebook del Geoparque Comarca Minera, ahí se van a estar anunciando los detalles. Se pueden quedar, ahí pueden acampar. A los que no les gusta acampar, pues también ahí están como las cabañitas, los hoteles, todas esas cosas. Y ahí está como todo súper integral. Entonces, por esa parte no se preocupen. Genial, no, sí, vamos a estar muy pendientes de todas las publicaciones con respecto a este festival y vas a ver que va a haber muchísimos participantes. Bueno, Lucha, pues ya estamos llegando al final de la charla y pues
Nuevamente te agradezco, ¿no? Que nos hayas acompañado y que nos hayas compartido, pues, tu historia y todo esto que haces, que es sumamente importante e interesante. La verdad es que sí, he aprendido mucho con todo esto que nos compartiste. Y pues mucho éxito en todo lo que viene, en tu maestría, en todo. Igualmente, yo muchas gracias por abrir este espacio. También a Kenia, que dice que si se le aparece el goblin, si va, Sí, ya sé va. de cuál goblin está hablando. Entonces, pues sí, ojalá que se nos aparezca. Y también saludos ahí a mi compi, mejor amigo Memo, que me dice que me veo muy guapo, muchas gracias. También por ahí Beto dejó un comentario hace mucho, lo que pasó, que dice que, a ver, por aquí está, dice: te amo. Soy tu fan, aunque estemos bajo el mismo cielo contaminado. Contaminado, ¿viste? Yo también te amo, Beto. Y muchas gracias, yo, y ahí estamos poniéndonos de acuerdo para irnos a Veracruz. Claro que sí, eso ya es un hecho. No hay que cuadrarnos bien, organizarnos, pero sí. Para que, pues muchas gracias de nuevo por el espacio, yo. Sí, bueno, y también agradecer, pues, sí, a todos los que nos acompañaron en esta tarde. Recuerden, bueno, la plática, la charla de Joshua se queda guardada en los IGTV, por si la quieren volver a ver, por si llegaron tarde o se perdieron de cositas, bueno, la pueden ver en un ratito más. Igual, más tarde estará disponible en mi canal de YouTube para que la compartan y más. Y pues los espero el martes ya para el fin de temporada. Y pues, gracias a todos. Nos vemos. Bye, Yoshi. Bye bye.